el beso de Judas. Ya va a conocer usted el desenlace de este caso que hoy nos presenta Juan Víctor Castillos. Hablaremos acerca de Jorge Mario Moreira, alias El Marino. Hoy fue asesinado dentro de la granja de rehabilitación Pavón. Allí se da a conocer este caso. Su guardaespaldas, según la información que se maneja hasta el momento, fue quien le quitó la vida, Alejandra. Así es, Sandy, hemos hablado de El Marino, dando detalles de quién era esta persona con un perfil criminal bastante elevado, pero poco sabemos de la persona que lo asesinó, y es Juan Víctor quien tiene el detalle de esta información tras una investigación periodística. Juan Víctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Víctor. Sandy, Alejandra, televidentes, muy buenas noches. Dentro de las organizaciones criminales no hay lealtad, queda demostrado nuevamente en la prisión Pavón, en el complejo de penales Fray Janes. El hecho armado que se reporta en horas de la mañana deja como saldo el deceso de un narcotraficante secuestrador muy poderoso en los años 90, que incluso al momento de ser detenido en el 98 y condenado en el año 2002 por una serie de delitos, continúa ejerciendo su poder y liderazgo criminal dentro de más de 11 prisiones que recorrió tratando de cumplir su condena de más de 50 años de prisión. Jorge Mario Moreira Reyes, de 43 años, era conocido como El Marino y comúnmente en la población reclusa era observado por más de 6 personas que custodiaba alias El Marino e incluso formaban parte de su círculo de seguridad. Según los datos del sistema penitenciario, él fue trasladado de la cárcel Matamoros de la zona 1 de la capital a Pavón el 12 de diciembre del año pasado. Ingresa y lo primero que hace es retomar el control para ejercer todo el tema del manejo del dinero en este penal, la venta de droga, el narcomenudeo, el ingreso de ilícitos y la conocida talacha dentro de los privados de libertad. Erwin Fernando Cuchic, letona de 30 años, formó parte de su sistema de seguridad, de su hombre de confianza. Más de 6 personas lo rodeaban constantemente para protegerlo, supuestamente, en prisión. Hoy por la mañana, cuando Jorge Moreira Reyes, alias El Marino, se acerca a la garita principal en la entrada, supuestamente por una visita, aprovecha a su hombre de confianza, Erwin Letona, para activar esta arma de fuego que estamos viendo en pantalla. 3 impactos de bala, lo ejecutó prácticamente, le quita la vida. Ahora la consulta. Y lo que las autoridades de investigación tratan de determinar, quién es el autor intelectual, quién trata de tomar el control dentro de este penal al asesinar a alias El Marino. Llama la atención este caso, Juan Víctor, porque hablabas su hombre de confianza, es decir, entonces que existía un interés, puede ser, de poder tomar el control y de quitar el espacio que Jorge Mario Moreira tenía para de esta forma también ofrecer ese mismo poder, podría ser a el hombre de confianza del Marino, porque llama la atención la cantidad de dinero también que le dieron. Tú tienes esos datos y quisiera que nos los pudieras compartir también, y no sé si hay alguna reacción por parte de esta persona, que por cierto ya fue identificada y también estaba entonces en manos de un nuevo proceso. Cuando la persona activa esta arma de fuego en contra de alias El Marino, inmediatamente otro equipo de seguridad de alias El Marino lo vapulea dentro de la cárcel Pavón con el objetivo de someterlo al orden. Guardias del sistema penitenciario ingresan inmediatamente y logran tomar el control. Según las autoridades de investigación de la Policía Nacional Civil, se presume que los cholos son los que intentan tomar el control, pero al momento es una versión preliminar. Esta persona argumentó, y fue muy parca, Sandy, en detallar que supuestamente le habían pagado un aproximado de 10 mil quetzales para asesinar alias El Marino, a pesar que formaba parte de su gente de confianza. Lo traicionó, le dio el beso de Judas, como así dicen los reos en el momento que se realizaban las diligencias ahí en la cárcel. Si Erwin se mantenía muy cerca al Marino, era su hombre de confianza, aparentemente lo traicionó, Sandy, Alejandra. Juan Víctor, a toda luz esto es una lucha de poderes. No es primera vez que se origina una situación como esta. De hecho, podemos mencionar alguna, como lo fue el caso de Byron Lima, en donde sucede una situación bastante similar. Tú estabas comentando que probablemente los cholos sean los que quieran tomar el control de este lugar. ¿Nos podrías tú especificar esta situación y quiénes son los cholos para que podamos entender un poco más? Porque es evidente que esta es una lucha de poderes y el responsable, Juan Víctor, sin duda lo conoceremos cuando tomen el poder, que es lo que intentan. Los cholos son los expandilleros que están condenados a diferentes
delitos, años purgando en cárceles del país. En este penal Pavón generalmente hay un grupo de cholos, expandieros, 18 salvatruchas, que generalmente están atendiendo las órdenes que realizan los líderes dentro de las diferentes cárceles del país, en este caso como era alias El Marino, Jorge Mario Morena Moreira Reyes, que durante su ingreso en diciembre tomó el control. Te recordarás muy bien este punto que mencionaste, Alejandro, es importante y básico. En el 2016, cuando fue asesinado el capitán Byron Lima Oliva, en su momento se señaló como un autor intelectual y material a Marvin Montiel Marín, alias El Taquero. Inmediatamente las autoridades lo trasladaron a una celda unipersonal en Matamoros, donde también, curiosamente, trasladaron alias El Marino, Jorge Moreira Reyes. En este penal, ambos se conocieron durante muchos meses, pero por solicitudes, por órdenes judiciales, El Marino retorna a Pavón a tomar aparentemente el control en este penal. El ataque de hoy, la misma modalidad, la misma forma como se originaron estos hechos, este hecho armado en el 2016 en contra de Byron Lima Oliva. Juan Víctor, quedan muchas dudas y nuevamente entonces la cuestionante sobre el control que se tienen al interior de las cárceles. ¿Cómo es posible que ingrese un arma de fuego, que se orqueste todo este plan y que al final no exista ningún tipo de alerta ni ninguna información que pueda dar entonces a los guardias a estar alertas, a estar prevenidos y sobre todo entonces el tema de las requisas que constantemente se identifican ilícitos? Pero ¿cómo es posible que todavía se tuviera este tipo de armamento? Aquí falló evidentemente todos los sistemas de protocolo, incluso de inteligencia que se manejan en los penales por parte del sistema penitenciario, al no alertar sobre este plan criminal que se había realizado por parte del mismo, el mismo personal de alias El Marino, que pretendía asesinarlo. El arma de fuego, ¿cómo ingresa? Es evidente, tema de corrupción que impera, que continúa dominando los penales y que esto es una herramienta básica que utilizan los máximos líderes en diferentes penales para ejercer su poder y dominar, no solo dentro de penales, sino también en el exterior, como lo hacía alias El Marino. Te recordarás, el año pasado, investigadores de la policía, Ministerio Público, desmanteló su grupo criminal, que eran los del Punto, encargados del tema de sicariato, señalados de crímenes contra mujeres, señalados de instalar puntos de ventas de drogas en Escuintla, en Quetzaltenango. Al final fueron 11 capturados. Dentro de los detenidos, la conviviente de alias El Marino, que era la que recibía las órdenes desde prisión para la venta de todo el tema de droga, el narcomenudeo. Juan Víctor, es impresionante esta situación. Lo que más impresiona es que no sean las autoridades quienes tienen el control de estos lugares, sino los mismos reos. Y hablando de esto, ¿qué dicen las autoridades? ¿Cuál es la versión oficial que tiene el sistema penitenciario en torno a este incidente? El sistema penitenciario, a través de su portavoz Rudy Esquivel, se concretó en dejar todo en manos de las autoridades, tanto Ministerio Público como Policía Nacional Civil, que llegan al lugar para procesar el escenario que da el arma de fuego en el sector, ahí en el ingreso, donde estamos viendo en pantalla, en el ingreso de la cárcel Pavón en Fraijanes, pocos metros donde se originó el ataque violento en el 2016 contra el capitán Byron Lima Oliva. Hay una persona detenida, es el autor material, quedará en manos del Ministerio Público, de la Policía, determinar quién es el autor intelectual, es decir, quién probablemente le ofreció el dinero al reo, si es que recibió este pago y con qué propósito buscaban asesinar a alias El Marino, si esencialmente era por la toma de control de este penal, que es evidente, genera mucho dinero en el tema de droga, narcomenudeo. En el momento en que en el 2016 se capturan a alias El Taquero, señalado del asesinato del capitán Byron Lima Oliva, se manejaba este tema, la venta de droga al narcomenudeo. Incluso las autoridades lo dieron a conocer meses después, cuando logran las detenciones de algunas personas involucradas en el crimen. Juan Víctor, quisiera que hiciéramos un análisis de cómo es el tema de la seguridad en este centro carcelario. Dentro de todos, ¿cómo es considerado? ¿De máxima seguridad? Aparentemente se tendrían mejores controles que otros. ¿Cómo lo podríamos catalogar o describir? Y sobre todo entonces también esto, ¿cómo viene a cambiar y a poner incluso en alerta si se está buscando la lucha de poderes, que podría ser una de las hipótesis? ¿Cómo es que viene a cambiar también la forma en la que aparentemente y por lo que podemos observar están operando dentro de este centro? Imagínate este número, Sandy, Alejandra y televidentes. 4.005 reos se encuentran en este penal en Pavón, en Fraijanes, para una capacidad máxima, la infraestructura, de 960 reos.
sobrepasa prácticamente el 100% de la sobrepoblación. Pero esto es un número que viene de años y que no se ha generado el tema de mecanismos o políticas para un cambio total dentro de la infraestructura de los sistemas de las cárceles en el país, pero este es tema que aún las autoridades manejan. Esto obviamente genera el tema de la corrupción y el ingreso de diferentes artículos prohibidos que al final están en poder de los reos. Y todo dentro del penal tiene un precio, desde el ingreso de un chip, un teléfono celular, un televisor, imagínate, un arma de fuego. Para ingresar al penal y para realizar este plan tan macabro de matar a una persona en un horario de visita, había niños, había mujeres. Bueno, ya las autoridades se encargarán de determinar quién es el autor intelectual de este caso y sabremos también quién buscaba tomar el control de este penal. Juan Víctor, para ir finalizando, ¿qué medidas tomarán las autoridades? ¿Los horarios de visitas tendrán alguna variación o todo continúa normal? En el lugar tuvimos la oportunidad de observar cómo las visitas se suspendieron prácticamente por atender los protocolos de seguridad de presidios y la presencia de la Policía Nacional Civil. Se retiraron las mujeres, niños y las personas que estaban esperando visitar a sus parientes en el penal. Pero al momento se ha confirmado que mañana continuará todo con total normalidad en cuanto a los horarios de visita en esta cárcel de Pavón, en el complejo de penales Fray Janes. Gracias, Juan Víctor, por todos estos datos. Agradecemos también por la investigación periodística. Te esperamos mañana. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias.